Y ahora sí, es hora de recibir a nuestros primeros invitados. Cumplieron el sueño de todos los que alguna vez practicaron el deporte. Hace 2 años, fueron profetas en su tierra y se consagraron campeones del Mundial Juvenil de Softball. Ahora, lejos de casa, en Canadá, ratificaron que son los mejores del planeta. Los 11 paranaenses, el cuerpo técnico del equipo juvenil de softball argentino y la Copa Mundial, llegaron ayer a Paraná y fueron recibidos por una multitud. Son jóvenes y apasionados que demostraron amor y talento para defender con honores los colores de nuestro país y para poner en alto al softball local. Dejaron el alma, el corazón y la piel en cada jugada. Es que les enseñaron desde pequeños a no doblegarse hasta que finalice cada juego. Aprendieron que cada partido es una guerra y hay que pelear todas las batallas como si fueran la última de sus vidas, pero sin perder la alegría y el entusiasmo. Con el bicampeonato mundial, se transformaron en una voz de aliento para quienes sufren el poco reconocimiento que aún tiene el deporte. Ellos y todos los que practican el softball saben que para jugarlo hay que ser honestos, saber levantarse de las derrotas y, de no ser posible, morir intentándolo. Bienvenidos a los chicos, ya están aquí Andrés Gamarzi, el técnico, y parte del equipo, ¿no? Sí. ¿Se quieren presentar? ¿Tienen micrófonos todos? Bueno, cuando vayan hablando se van presentando. Pero, qué bárbaro, veía esas imágenes y a ustedes les debe producir lo mismo que a nosotros, o más todavía, semejante recibimiento, ¿no? Sí, sí, una alegría enorme. Realmente no lo esperábamos. Esperábamos, sí, una recepción de los familiares y amigos, pero la verdad que de semejante magnitud y de tanta alegría transmitida y felicidad, la verdad que no llenó de felicidad enormemente. Claro, porque además, si bien ustedes ya habían experimentado la sensación de ser campeones del mundo, el hacerlo en tierras extranjeras debe ser distinto, diferente. Sí, sí, en realidad nosotros, salvo Román, que es uno de los jugadores que jugó ese campeonato mundial, claro, en 2012 en Paraná, el resto somos todos integrantes nuevos. Claro. ¿Sí? La gran mayoría de los jugadores son chicos nuevos que no han tenido la experiencia, y yo como entrenador no estuve en ese proceso, al igual que Kevin Molzán. Pero bueno, lo vivimos como espectadores, lo que fue esa fiesta enorme del 2012, realmente una alegría enorme. Claro. ¿Y cómo fue el proceso? Me imagino que estando allá en una ciudad tan especial, una maravillosa, bárbara como Vancouver. ¿En Vancouver, no? No, Warhol. Ah, Warhol. Ah, mira. Sí, pasamos por Vancouver. Estuvimos, pero el mundial fue más al norte todavía. Ajá. ¿Y cómo es? La ciudad era muy pequeña, ajá, de 2.500 habitantes aproximadamente. Ah. ¿Y el softball es popular ahí también o no? No era muy popular. Es más, la gente no acompañó tanto lo que fue el mundial. Nosotros los primeros días, cuando fue que llegamos, fue la primera selección que llegó allá a Warhawks, no sabían que había un mundial y nos preguntaban si era en serio que había un mundial o lo estábamos cargando. Claro. Pero bueno, pero no, después es una ciudad muy linda, muy pintoresca, y muy tranquila. ¿Y todo ese proceso, cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo cada uno de los partidos? Ahí están llegando más chicos. Llegó la Copa también, que era lo que estábamos esperando. Pasen. Háganse un lugarcito acá. La casa es chica, pero el corazón es grande, se decía siempre ahí. La Copa ahí está, mirá qué lindo. Qué bueno. Uy, qué pesado. Más pesado que... Yo tengo Martín Fierro ahí, pero no es tan pesado. Qué bárbaro. Mirá qué lindo. La vamos a poner acá para que sea el orgullo del equipo. Esta ciudad, particularmente, yo decía cuando hablábamos de los orgullos, tal vez no vivió hasta ayer por primera vez con tanta intensidad lo del softball, ¿no? En realidad, el softball es una actividad que tiene ya 40 años en la ciudad,
Y siempre ha ido incrementándose y ha creciendo. Ha habido varios eventos internacionales en la ciudad. Uh-huh. En 2012, que fue el Mundial Juvenil, creo que fue la explosión del deporte, donde se jugó el Campeonato Mundial Juvenil, y durante esos 10 días la cancha estaba entre 6.000 y 8.000 personas viendo a estos chicos jugar y dando lo mejor de sí en el deporte. O sea que eso realmente fue un punto clave y de inflexión para nuestro deporte, porque bueno, lo fomentó de una manera enorme. Pero por fuera de los partidos, de los encuentros, esto de lo de ayer fue increíble, fue sorprendente y único. Entonces, ¿por qué decidieron jugar al softball? ¿Cómo se inicia? ¿Por dónde empieza la historia del softball en la vida de ustedes? ¿Por la escuela? ¿Por la familia? ¿Cómo? O sea, en mi vida, o sea, empezó el softball porque yo antes corría en karting. Ajá. Y después empecé a jugar al fútbol 5. Como tenía problemas las rodillas grandes, tuve que elegir entre el fútbol y el softball. Y a medida me fui quedando con el softball, o sea, me gustó más el ambiente, los lugares donde podía viajar y todas esas cosas. Entonces me llamó más la atención eso y me quedé con el softball. Claro. Porque, ¿dónde se tiene el primer contacto con el softball? ¿Por dónde se empieza y habitualmente? En mi caso fue que, bueno, mi padre jugó al softball. Ah, por herencia. Tengo primos que son selección argentina. Yo tenía 4 años y empecé a jugar al softball. Y desde ahí hice algún otro deporte, pero siempre lo que no pude dejar fue el softball. ¿En las escuelas se enseña softball? En algunas se enseñaba. En algunas se enseñaba. Depende del profesor también que le tocaba, si estaba en nuestra profesión, digamos. Dale el micrófono así. De... Como yo soy profesor también, yo teníamos a Juan Carlos Godoy, profesor que ahora está retirado, digamos, la actividad, pero él en la escuela enseñaba, Samarripa también enseñaba. Hay algunos que les gusta, digamos, y los enseñan. Pero casi pero no como es, una no voluntad del docente. No es muy popular, digamos, en la escuela hacer practicar el softball. ¿Es difícil el softball? Difícil, porque el que no lo juega, por ahí le cuesta entenderlo. A alta competencia es muy complicado, digamos. Ajá. Es un deporte muy complicado porque es muy preciso. Pero nosotros en la facultad, cuando me relajaban mis compañeros estando en educación física, que era un deporte medio aburrido, digamos, pero cuando lo empezaron a jugar, se divertían mucho, digamos. Era muy divertido para ellos y les encantó. A un nivel alto es difícil, pero para empezar, y si vos jugás con otros chicos que recién están comenzando, es un deporte como cualquier otro, que lo podés jugar, digamos, sin problemas. ¿Y por qué creen ustedes que Paraná tiene la particularidad de ser una ciudad tan softbolística? O softbolera, ¿cómo se dice? Sí, no yo tengo el micrófono. Okay. La realidad es que Paraná es por una cuestión de que, yo te decía, hacía 40 años había unos locos apasionados que arrancaron con esto, eran tipos que trabajaban, hacían de jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros, y eso se continuó, tuvo una continuidad, una seguidilla de estos 40 años en donde han puesto todo, han puesto tiempo personal, su dinero, etcétera. Digamos, han relegado muchas otras cuestiones, apasionándose a un deporte por el solo hecho de amarlo, porque al ser un deporte amateur no te da cambio más que este tipo de alegrías inconmensurables. ¿Y cómo se logra la movilización, el llegar a participar de un campeonato así, siendo un deporte amateur? ¿Se necesita mucho apoyo de la familia, de las entidades, de los clubes? ¿Cómo es el tema? En realidad nosotros, bueno, lógicamente lo que es el tiempo personal, los chicos pueden decirte todo lo que han relegado en cuanto a juntadas de amigos, en cuanto a reuniones familiares. El digamos, estudio, ellos, el trabajo. Etcétera. ¿No? Sí, muchos de ellos han postergado sus estudios en pos de este objetivo. La realidad es que nosotros tuvimos un apoyo muy importante que es del ENARD, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que aporta todo lo que es los gastos de movilidad, alojamiento, todo lo que tiene que ver con digamos, la participación en este tipo de eventos internacionales. Uh-huh. Nosotros gracias a ello hicimos 2 giras internacionales en el año pasado y este año previo precisamente a la participación en el torneo. Porque digamos, por ahí uno no lo dice y da por descontado que todo el mundo lo sabe, pero nos referimos a Paraná, estamos hablando de la selección argentina de softball, que en su mayoría está integrada por paranaenses. ¿Y cuáles son las otras potencias del mundo en softball? Ya hablen ustedes, chicos, son las estrellas. Las potencias mundiales del softball, el mayor, el último campeón es Nueva Zelanda. Ajá. Está Venezuela también, se convirtió en una potencia. Canadá, Japón, Australia. En el mayor, o sea, es muy, muy poco la diferencia que hay. Argentina también es una potencia en el mayor. Y en juveniles este año, bueno, fue Argentina nosotros, Nueva Zelanda, Japón, Australia y bueno,
Canadá, Estados Unidos, pero y Canadá este año la juvenil no anduvo muy bien, o sea que, pero igual son potencias, o sea, cualquier momento te pueden hacer un partido que nosotros le llamamos. Claro, claro, destacarse. En Paraná, ¿dónde se juega al softball? ¿Dónde se practica? ¿Qué clubes son? Digo, porque esto puede despertar, como pasa siempre cuando hay un buen resultado, empieza a haber muchos chicos interesados. Bueno, acá tenemos varios, si nombran sus equipos. En mi caso, yo soy de Don Bosco. Ajá. El caso de Felipe de Patronato, Fausto Cae, Mauro Cepef. Y ellos dos también juegan en CPF. También está Patronato, está Talleres. ¿Y cuál es el mejor? Atsa, Solplay. ¿Cuál es el mejor? El último campeón es Don Bosco. No sé cómo le quieran decir a ustedes. Sé que quieran discutir. Claro. Che, pero qué lindo, qué bueno. La verdad que ayer cuando veíamos las imágenes, cada vez que se las repasan, hoy la tapa de los diarios, todo ese recibimiento de la gente, los bomberos, debe ser la primera vez que hacen un recorrido así arriba de un camión de bomberos, ¿no? Celebrando, es una alegría que de repente sacudió ahí están las imágenes precisamente, la tranquilidad de la tarde en Paraná. Ya la gente los está saludando, está mandando mensajes, así que nosotros después se los vamos a leer. Muchísimas gracias por haber venido, felicitaciones por el logro, por traer la copa y ojalá que sigan los resultados. Ahora hay otro acontecimiento en octubre del softball, ¿no? El Panamericano de Mayores. El Panamericano de Mayores, sí. Ajá, que va a ser un gran acontecimiento seguramente, que va a volver a poner al softball en el tapete y entre los temas interesantes de la ciudad. Muchas gracias por venir. Felicitaciones una vez más. Un aplauso para los chicos que han estado con nosotros hoy y que han traído la copa para compartir.